de los Potros. Cuando vamos con las mejores jugadas del partido, aquí el primero, el Camello Delgado con el centro y Destermónico que llegaba a cerrar y ponía el primero para la Real Sociedad. Todo iba bien hasta el momento. Sí, excelente jugada individual de Eder Delgado para que Destermónico llegara a cerrar al segundo poste, anotara el triunfo parcial en la primera mitad por parte del equipo de la Real Sociedad. Luego esta pelota que termina quedando suelta para que Eric Andino Portillo terminara anotando lo que fuese el empate parcial en el partido. Ahí miramos el pase filtrado y Andino anotaba el 1-1. Uno por uno se ponían las cosas. Ahí Eric Andino que ingresó en el segundo tiempo. Y aquí Mallorquín con el remate. La jugada que queda rebotando la gana muy bien. Aquí Ovidio lanza el recorte de Mallorquín que definía de pierna zurda y ponía el 2-1 que sería definitivo en el partido, que le da la primera victoria a los Potros en el campeonato. Sin duda será recordado este gol en la historia del conjunto olanchano. Sí, clave lo que termina haciendo Ovidio Lanza, recuperando esa pelota, dejándosela a Renieri Mallorquín, que remató por abajo para el triunfo parcial del equipo de Olancho, que se termina llevando la victoria 2-1 en Tocoa.